Amigos, tengan todos ustedes eh, muy buenas tardes. Un placer siempre estar acompañándoles. Hoy a través de la señal de IPICA TV, show de pronósticos para Golden Gate Fields. Hoy se pautaron nueve competencias. Repasemos las condiciones climáticas para esta tarde. 61 grados Fahrenheit, 16 grados centígrados y tendremos acción en la sintética y en la grama. Nuestras marcas por cada una de las nueve carreras de la tarde y el ticket sugerido para el Early Pit Five. La primera competencia, una milla en la sintética, es un made in claiming de 8 mil dólares. Aquí nuestra primera marca va a ser el número uno, el presentado por Tim McKenna. Conduce a Armando Ayuso, viene de correr en milla en un grupo superior al que va a enfrentar esta tarde. Cayó sexto a siete cuerpos y tres cuartos en esa oportunidad. 22% la junta de Ayuso y Macana. Número uno, primera marca, completaremos con el cinco y el cuatro. Así avanzamos a la segunda, una milla en la grama. Aquí retiraron al número uno y también retiraron al número cinco. Así que esto se redujo a solo cuatro ejemplares. Nuestra primera marca en la segunda carrera va a ser el número 4, el debutante de Ellen Jackson. Cristóbal Herrera es su jockey. Viene a hacer su estreno esta tarde este ejemplar de cuatro años, un California Brett. Eh, Ellen Jackson con 20% de efectividad cuando debuta. Tiene buena genética para la grama. La junta está en 19% de efectividad. Completaremos las marcas en la carrera 2 de Golden Gate Fields con el 2 y el 6. Así nos movemos a la tercera competencia de la tarde. La tercera carrera: cinco y medio Fairlands en la sintética. Es un claiming de 12.500, 10.500 dólares. Aquí nuestra primera marca es el 3212, el presentado por Víctor Trujillo. Lo reclamó en su última salida cuando cayó segundo a cuerpo y medio. Cuando reclama y presenta por primera vez, su efectividad está en 22%. Trabajó 48-4 en 4 Ferlons el pasado 13 de mayo. Y Santos Rivera será su jockey. 14% la efectividad de la Yunta. Completamos las marcas en la carrera 3 con el 4 y el 5. Avanzamos a la cuarta. Aquí comienza el PEC 6 de la tarde en Golden Gate Fields. Ahí está el ticket sugerido en pantalla con una base en la quinta competencia. La cuarta carrera, cinco y medio Fairlands en la sintética es un claiming de 12,500 diez mil 500 dólares. Abrimos con el número uno, el conducido por Armando Ayuso. Eh, presenta Michael McCarthy. Viene de caer segundo en su última presentación en una carrera superior a esta. Eso fue el pasado 30 de abril en 6 Fairlands. Condujo Mario Gutiérrez en esa oportunidad por primera vez. Este potro tendrá un jockey que no sea Mario Gutiérrez, buena parte de su campaña entre Del Mar, eh, Santanita, kineland y ahora pues en Golden Gate Fields. Conduce esta tarde a Ayuso, la yunta está en un 20% de efectividad. Su trabajo más reciente es de 1043 para cinco furlongs, pero repetimos, viene bajado de grupo. Completamos las marcas con el 5 y el 3. Así avanzamos a la quinta. Aquí comienza el Lapid Five de la tarde. Aquí está el ticket sugerido en pantalla con nuestra base en la quinta carrera. La base será el número 6, Blas Caspian, el irlandés en la quinta competencia. Una milla en la grama. Es un starter optional claiming de 20 mil, 12 mil dólares. Este ejemplar lo bajan de agrupación. Viene de correr en sintética. Él lo hace mucho mejor en la grama. En la grama ganó en su penúltima salida con el propio Azael Espinosa que repite la monta. Con Azael Espinosa ha conquistado sus últimas tres victorias. Él gana, pierde, gana y pierde. Esta tarde le toca ganar y más con este retorno a la grama. Vamos a completar las marcas en esta competencia 5 con el 1 y el 3. Así avanzamos a la sexta. Aquí comienza el Lapid 4. Vamos a repasar el ticket sugerido. Ahí lo tienen en pantalla. 45 dólares el ticket. La sexta competencia retiraron al número 5, son 6 Fairlands en la sintética, es un claiming de 6,250 dólares. En esta sexta competencia a Sanos Back, el número 4 va a ser nuestra primera marca, el presentado por Jonathan Wong, lo baja de agrupación, conduce Brian Peña, ya ganó en la pista, ciertamente no ha ganado en la distancia, pero tiene un trabajo de 1-0-0 para 5 Fairlands. El pasado 21 de mayo fue el mejor trabajo de esa mañana y sin duda... Este trabajo en Golden Gate Fields es sumamente prohibitivo y viene con mucho pulmón. Después de un buen tiempo lo baja a los seis Fairlands. Completaremos las marcas en la sexta competencia con el 2 y el 1. Así llegamos a la séptima. Cinco furlongs en la grama. Es un su Optional Claiming de 25 mil dólares. Abrimos con el número seis, Quinn Molotov. El conducido por Evin Roman presenta Jamie Thomas. Viene de ganar en su última presentación con el propio Evin Roman. Corriendo por primera vez la grama de Golden Gate Fields. Lució muy bien. Ya ganó también en esta distancia. Acumula una victoria también en la grama que fue en esa salida Anterior. Trabajó 49-1 en 4 Fairlands el pasado 21 de mayo y la Junta Román Thomas está en 34% de efectividad. Completaremos las marcas con el 8, el 3 y el 2. Así avanzamos a la octava, la competencia de más importancia esta tarde en Golden Gate Fields, el All American States. 100 mil dólares en juego, una milla en la sintética. Vamos a jugárnosla por completo con los que corren esta pista. Iniciamos con el número 4, Trípoli. el presentado por John Sadler, viene de correr en esta pista el pasado 19 de marzo con Armando Ayuso, ganó un carrerón en la raya, liquidó las pretensiones de Lamas. Eso fue en una milla en la sintética en esa ocasión. Viene con interesantes trabajos para esta tarde. 1004-473-1003. 1.00 y 1.002, bien trabajado y mostrando que mantiene condiciones. El 4 Tripoli será nuestra primera marca, completaremos con el 5 y el 7. Y así llegamos a la última competencia del día en Golden Gate Field: Cinco y medio Fairlongs en la sintética, es un claiming de 20 mil, 18 mil dólares. El 7, el presentado por O.J. Haurigi, será nuestra primera marca. Viene a su quinta salida, conduce Evin Román, que lo llevó a la victoria en su segunda presentación. El 17 de diciembre del año pasado, este ejemplar viene de caer cuarto a cinco cuerpos y un cuarto en un allowance de 50 mil dólares y ahora lo bajan a este claiming de 20, 18 mil dólares. Completaremos las marcas en esta competencia con el 3 y el 5. El mayor de las suertes o la mayor de las suertes esta tarde en las nueve competencias de Golden Gate Fields. Sigan disfrutando la excelente programación de IPICA TV. Chao.